hay una realidad muy potente, que es un sentimiento que lo podríamos llamar latino, una manera de entender la vida, el arte, la literatura, la música, el cine, y que es muy potente, es un continente que se llama América, pero también España y Portugal, y que está muy bien que encontremos este punto de unión que es fuertísimo entre tantos países y el poder premiar cada año una obra que nunca será la mejor, por supuesto, pero será una buena obra que se le ha dado un premio. Esto es fantástico. Bueno, para mí los premios Platino, ya el nombre, si le quitas la P, queda Latino. Y entonces ahí hay un ritmo. Intentas ponerle ese ritmo, intentas darle que cada letra conjugando y que no sea una cosa cuadrada, no, sino que tenga un movimiento como el feeling que tiene todo lo latino, ¿no? Y entonces tiene que representar, por una parte, Platino es un mucha luz, ¡va! Y al mismo tiempo es un metal que pesa, que viene de la tierra, y al mismo tiempo este ritmo que todos nosotros los latinos tenemos continuamente, estamos bailando, estamos con esta música, estamos hablando. Te entra un vértigo el tener que diseñar, encontrar un símbolo que es volumétrico, que es lo que representa estos premios Platino, ¿no? Entonces, que luego la gente lo va a coger y se lo va a poner en su casa, y que es algo con mucho prestigio, que ya nace con una fuerza impresionante, y que yo espero que en 3-4 años tener un Platino es muy parecido a tener un Oscar, ¿no? ¿Por qué una mujer representa mucho mejor una mujer el mundo latino que un hombre? Es mucho más femenino, es mucho más dulce, súper valiente, humana, que está allí con los brazos abiertos, ¿no? O sea, ofreciéndote el globo, la tierra, con el mapa de toda América grabado allí. Es como un gesto maravilloso, ¿no? Funcionaba mucho mejor un azul noche. ¿Por qué? Porque los premios se supone que es una fiesta de noche, con focos, con todo el glamour, con la alfombra roja. Es una noche de gran celebración. Y entonces, ver desde arriba, me imaginaba yo, con una cámara desde un satélite y pudiendo dar una toma desde abajo del polo sur, ¿no? Y subir por toda la Patagonia y ver cómo las lucecitas de noche están allí todas, y las grandes ciudades, hasta que llegaras a Panamá, ¿no? Y que se viera como de ahí ya salen los focos de la gran celebración de estos premios, ¿no? Yo cada vez que voy a cualquier país americano, nunca me siento en el extranjero, me siento que estoy en casa. Y esto que nos une tanto, poderlo expresar en unos premios es fantástico, porque qué mejor que reunirse, darse besos y premiar a alguien como el mejor. No te lo pierdas, los premios Platino son una maravilla. Thank you.